Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak finantza topaketa honetara. Eskerrik asko desde el Colegio Vasco de Economistas y también desde la Universidad del País Vasco, pues, que nos ha acogido en este marco. Y en particular en nombre de la comunidad de finanzas economista AE, agradecemos vuestra participación en este encuentro y estamos convencidos pues, de que este no es más que el inicio de futuras conexiones profesionales y de conversaciones sobre finanzas que permitan el aprendizaje compartido basado en la experiencia de cada uno de vosotros y vosotras. También quiero dar una especial bienvenida, por supuesto, a todos, digo una especial bienvenida a los alumnos y alumnas de grados o de licenciaturas que nos acompañan. Al fin y al cabo, ellos son los futuros profesionales y creo que ellos pueden aprender de nosotros, pero también nosotros mucho de ellos. En esta sociedad de redes sociales, digitales, de las que no podemos estar ausentes, a veces pues, se echa de menos un espacio físico que permita establecer un vínculo más cercano, y este era un poco el objetivo de este encuentro. Es decir, supuesto que tenemos que trabajar con lo virtual, pero bueno, encontrarnos, vernos cara a cara, charlar animadamente, digamos, olvidándonos un poco de las... trabajo de todos los días, creemos que era necesario. Bien. Bueno, pues por eso la comunidad de finanzas, economista y del colegio, va a organizar también, no solo este, sino otros encuentros en los que se abordarán diversos temas. Como digo, esperamos aprender de ellos todos y además, bueno, pues estaremos acompañados de expertos y expertas de la comunidad. Bien, en este caso el agregador del conocimiento invitado pues es Ignacio Marco Gardoqui. Yo creo que no necesita mucha presentación, lo que conocemos todos. Ha tenido pues una dilatadísima carrera profesional en el campo de la consultoría especialmente, también en la docencia universitaria y, por supuesto, como columnista sobre temas económicos y empresariales. También, bueno, pues es miembro de los consejos de administración de diversas importantes empresas del País Vasco. Creemos, por lo tanto, que es un agregador de conocimiento de especial categoría. El título del encuentro, lo financiero sobrepasa lo real, creo que es, bueno, especialísimamente indicado en este momento. Veo a algunos alumnos míos que han pasado, digamos, han pasado por las aulas de San Rico en la asignatura de dirección financiera. Yo creo que recordarán que siempre les decía que las finanzas en la empresa son algo muy importante, incluso estratégico, pero auxiliar. Que lo más importante en la empresa no son las finanzas. Si hay una idea, si hay un mercado, si hay un equipo capaz de generar nuevas ideas para colocar nuevos productos en el mercado, eso es lo más importante. Si hay eso, el dinero se conseguirá antes o después. Si hay mucho dinero, pero si no hay ideas, la empresa no va a sobrevivir, no es sostenible. Sin embargo, nos estamos encontrando en este momento con que somos todos víctimas, aparentemente, de los mercados financieros. Parece que lo financiero ha superado y sobrepasado a lo real. Las expectativas de los mercados financieros parecen que están marcando el desarrollo de la economía y, bueno, a mí personalmente me parece un gran error, por lo que he dicho
antes. Bueno, pero esto comentaremos. También teníamos un poco de prevención porque parecía que en la, y yo personalmente además, porque en la, en el corro de finanzas corporativas parece que no se sentaba nadie. Menos mal que a última hora parece que ya se han animado. En cambio, yo soy, sobre todo, soy financiero, pero sobre todo soy de finanzas corporativas. Bien. Bueno, como veis, aunque ya Lea Inchani nos explicará más en concreto, pues el encuentro contempla una metodología, como veis, de New Working, que facilite la, la conexión. Sí que quiero, ya que estamos, entre amigos todos, pues presentaros a los miembros de la comunidad de finanzas, Economistae, que son un poco los animadores de todo esto. En primer lugar, Aitor del Valle, a ver, levántate, que te conozcan todos, es de Caja Rural de Navarra. Alberto Menjón, de Iberdrola. Íñigo Peña, de Valor Óptimo. Gracias. José Luis Bilbao, de DBVA. Joseba Barandiarán, de BVA también, y Verónica Barona, que no puede acompañarnos, es del Grupo Arteche, pero hoy por motivos laborales pues, se encuentra fuera de Bilbao. Bien, ellos en principio son los iniciadores y los animadores de esta comunidad, pero su deseo es ampliar la red con mucha, mucha más gente y con vuestra participación activa. Bien. Los objetivos de esta comunidad de expertos en finanzas son, por una parte, ser referencia para economistas y otros profesionales del mundo financiero, ser nexo y eje vertebrador entre el ámbito financiero y otros ámbitos profesionales o económicos, dotar al entorno empresarial, al entorno institucional y a la sociedad de mayor conocimiento financiero. Esto es algo que me parece esencial, porque bueno, pues todos estamos asustados con lo que pasa en las finanzas, pero diríamos la ignorancia financiera también ha sido la causa de muchos males. Y velar por la ética en las actuaciones del mercado financiero. Esto también me parece muy, muy relevante. Bien. El trabajo de esta comunidad se enmarca pues, dentro del proyecto Economista 2.0 del Colegio Vasco de Economistas. Estamos intentando dentro del colegio una redefinición del mismo como espacio de captación, generación, intercambio y difusión de conocimiento sobre aquellos ámbitos que tienen una incidencia directa o indirecta en la actividad y desarrollo del colectivo económico. Bien, entendemos, por lo tanto, con esta iniciativa que precisamente somos los profesionales quienes nos debemos responsabilidad del futuro de esta profesión, trabajando conjuntamente, conectándonos e integrándonos. Bien. Voy a presentar a otras dos personas adicionales que también participa en este encuentro de manera digamos, más directa, que son Elías Martínez, de Albia Capital, ¿dónde está? Es verdad, Elías. Y Diego Corral, de Consulnor. Bien, estos son los miembros del bloque observatorio que también nos van a dar unas pinceladas de cómo ver la situación en los distintos aspectos financieros para luego pasar pues, un poco a la discusión y al debate. Bien. Los protagonistas de este encuentro sois, digamos, todos vosotros. Aquí hay algunos animadores, a mí me toca presentar, un revelador de conocimiento, pero los que debéis generar el conocimiento sois vosotros.